esto que ustedes acaban de escuchar en estos precisos momentos es el primer tema de mi primer EP instrumental. Así es, Mice, estoy grabando mi primer EP. Y no nada más yo estoy grabando mis temas, también Mateo y Hipster lo están haciendo. Como ustedes saben, Mateo tiene su proyecto que se llama Secreción Anal de los Orcos de Mordor. Y él en estos momentos está un poquito ocupado escribiendo los riffs de las rolas, escribiendo las baterías y componiendo los bajos y todo eso que ustedes ya saben. Mateo se está tomando el tiempo necesario para que los fans de Secreción Anal de los Orcos de Mordor tengan un buen resultado en sus manos. Para sorpresa, también Hipster está grabando sus temas. No sabía francamente que Hipster estaba también componiendo algunas rolas, pero vamos a escuchar qué es lo que tiene. Y en este video quiero explicarles un poco de lo que va a ser este EP. Y mientras estoy grabando esto, está cayendo un aguacero impresionante. Bueno, la mayoría de las canciones que estoy grabando para este primer EP ya las tenía desde hace un par de años. Simplemente todavía no me había animado a grabarlas. Algunas de estas rolas que ustedes van a escuchar en este EP las había compuesto para otros proyectos que ya había hecho con anterioridad. Y hace un par de meses atrás estaba esculcando mi computadora y revisando los archivos viejos y me pregunté, McGaffey, ¿por qué demonios no has grabado esto? Desde hace un par de semanas también empecé a rearreglar estas ideas que tenía desde hace algunos años. Algunas las dejé tal cual estaban y otras les tuve que hacer unos pequeños arreglos. Siento que ahora es justo el momento para grabar todos estos temas. Y eso es gracias a que por fin tengo el sonido que yo quiero. Vamos a hacer un breve resumen de cuáles van a ser las armas que voy a usar para grabar este EP. Veamos este resumen. En capítulos anteriores, McGaffey se había comprado el Helix de Line 6, un procesador de guitarra para sonar con ese punch que todos los guitarristas creemos, además de traer otros efectos bastante agradables. McGaffey también adquirió un bajo Yamaha pasivo activo de 5 cuerdas, con el cual los riffs van a sonar mucho más potentes que antes. McGaffey también adquirió el Perfect Drums, un plugin con sonidos de batería bastante ponchados. Y al final, pero no menos importante, McGaffey adquirió un patrocinio de las plumillas mexicanas llamadas Primal Plectrums, con lo cual podrá tocar esos riffs que a todos nos gustan. ¿Qué hará McGaffey con todo esto? Descúbranlo en el siguiente capítulo. Así es, Mice, por fin tengo el equipo que quiero para sonar como a mí me gusta. Todo esto lo hice con el propósito de acercarme a un sonido potente y nítido. Los nombres de las canciones de este EP tienen muchísimo que ver con las cosas que he soñado alrededor de los años y también con algunas experiencias que he tenido. Una de las cosas que también me detenían hace muchos años para grabar estas canciones era precisamente que no quería pagar un estudio de grabación. Pero ahora la cosa es diferente. Este primer EP quiero que todo corra a cargo de mí. Esta primera cancioncilla que ustedes acaban de escuchar estará lista a principios de diciembre. Otra de las canciones que ustedes van a poder encontrar en este EP ya está aquí en el canal y se llama Artichoke. Bueno, Artichoke va a ser parte de ese EP, con algunos cambios, obviamente. Para los que no sepan, Artichoke es una de mis primeras rolas que terminé total y completamente instrumental y está aquí en el canal. Y la van a poder encontrar aquí abajito en la descripción del video o al final de este van a encontrar el videillo por aquí para que ustedes vayan y escuchen Artichoke. Obviamente esta canción de Artichoke la terminé de grabar alrededor del, no sé, 2014, 2013. Y aunque quedé muy satisfecho con el resultado final, siento que pudo haber quedado muchísimo mejor. Y siendo sinceros, Artichoke es una de mis canciones favoritas que he compuesto. Un par de meses antes de terminar mi carrera de cine, estaba pensando en el salón. ¿Y si grabo mi primer EP cuando acabe esta carrera? Es un poco laborioso también escoger entre varias ideas de riffs que tengo ahí grabadas, entre varias composiciones ahí que también tengo. También ha sido un proceso de sentarse y revisar los Guitar Pro compás por compás. Para los que aún no sepan cómo compongo mis canciones, las compongo en Guitar Pro 5 o Guitar Pro 7.5. Uso cualquiera de los dos. También me gustaría enseñarles el proceso de cómo estoy grabando esto y también el proceso de cómo pueden ustedes también componer una canción. Obviamente esto lo vamos a ver más adelante en próximos tutoriales, ya sea con Hipster, con Mateo o conmigo. Por el momento quiero decirles que este EP tiene que ver muchísimo con la onda de los sueños, con la onda de los viajes astrales y con la onda de dimensiones y todas esas cosas que a mí siempre me han fascinado desde que era pequeño. Todo esto va a estar reflejado en la música y en los nombres de las canciones. Obviamente, cada canción va a tener su respectivo video también. Esto es algo que siempre he traído en la cabeza desde hace muchísimos años. Yo creo que desde que empecé a tocar la guitarra he querido hacer un EP o disco solista y ahora creo que es el momento. Y bueno, Mice, eso era todo lo que quería decirles en el video de hoy. También déjenme decirles que ya estamos muy cerca de los 150 mil suscriptores. Me gustaría que ustedes dejaran preguntas ya sea a Hipster, a Mateo o a mí aquí abajito en la descripción del video para que podamos responderlas próximamente. Esto ha sido todo por hoy, Mice. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy chido. Bye.